que la experiencia vivida de muchos pueblos con democracias revolucionarias como la nuestra ha despertado un ejemplo para la mayoría de los pueblos latinoamericanos, y creemos que ese intento por destruir el avance en Honduras va a ser bloqueado por la lucha popular. Con la primera comisionada y jefa de la Policía Nacional, Anita Granera Zacate. Los cuervos, los piratas. Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Cuba, Puerto Rico. Se anunció una nueva política de respeto. Y miren con qué lo reciben los conspiradores que dejó Bush, con un golpe de Estado en Honduras, burlándose en la barba de Barack Obama. Imagínense. Por eso es que Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad para que en el plazo más corto posible se restituya al presidente Zelaya en Honduras.